Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Black Trends, a este tercer y último episodio de esta entrega de trío de videos que hicimos alrededor de la manipulación digital. Sé que tuvimos un desfase de días, pero como ustedes saben, además de esto, nos dedicamos también a la parte educativa y esta vez nos tocó colaborar dando un Insanity para el equipo de Natura en Centro, así que bueno, eso fue lo que nos retrasó, pero ya estamos de vuelta. Voy a ir directo al grano. Y vamos a hablar, recuerden que hemos venido hablando sobre todo el tema de manipulación digital, pero hoy me voy a focalizar en cuáles son las técnicas de manipulación que utilizan, pero sobre todo, cuáles son los medios que utilizan todos estos entes que ya vimos que son intereses sociales, políticos, gubernamentales, de personas, que son todos estos grupos que quieren manipular de alguna forma u otra el mundo digital. La razón de lo cual por qué se ha vuelto tan importante es porque cada vez hay más personas navegando y hay más personas metidas en el mundo digital, así que pues eso es conveniente para muchos intereses de lo que ya platicamos en el episodio 1 y 2. Pero ¿qué medios utilizan o qué mecanismos utilizan? Pues prácticamente son mecanismos que no retan, no es que estos entes de manipulación digan, ay, vamos a inventar un nuevo mecanismo de manipulación. No, la verdad es que recurren a los métodos tradicionales de manipulación, solo que ahora aplicado o bajado a formatos digitales. El primero de ellos es un concepto que se llama cultura participativa, que fue popularizado por Henry Jenkins. ¿Y de qué habla este concepto? De que está en la naturaleza del ser humano participar. O sea, somos seres y animales sociales, nos encanta ser parte de otras cosas y los entes que manipulan los medios digitales pues saben esto y utilizan la cultura participativa para promover intereses de manera negativa. Es decir, si ya de por sí el ser humano comparte porque le gusta crear grupos afines o de interés, pues utiliza este mecanismo para crear grupos de interés, de radicalización, de odio, etc. Y fomenta que cada vez más grupos se creen. Por eso es que hoy estamos viviendo tiempos de bastante polarización. Porque piénsenlo así, si yo, por ejemplo, Fernanda Rocha, creo un grupo en WhatsApp que diga yo amo el diseño y empiezo a fomentar a través de mis contenidos que vayan todos a este grupo y a evidentemente la atracción que voy a tener en este grupo pues es de diseñadores o de gente interesada en diseño, que lo único que vamos a hacer es unos a otros decirnos y darnos la razón de que sí, el diseño es algo increíble, pero al hacer esto pues posiblemente nos estamos cerrando a compartir ideas con otros grupos. Y pues eso, hablando en términos de diseño, no está mal, porque el diseño es algo que podría ser transversal, pero ¿qué pasa si en lugar de abrir un grupo de diseño, abro un grupo de odiemos a los hombres y comienzo a fomentar radicalización y odios sobre estos temas? Pues eso evidentemente es lo que hace que las redes sociales colapsen con temas de coyuntura. Y pues como decía al inicio, las personas que se dedican a manipular y que son expertos en manipulación saben este concepto de cultura participativa y lo utilizan pues de manera negativa. ¿Qué otras cosas utilizan? Pues sí, evidentemente, y es obvio, las redes sociales. Las redes sociales son un caldo de cultivo que ha logrado poner en la mesa temas que quizás no son importantes, pero como son masivos, sustituyen la relevancia y la importancia de los verdaderos temas en los que deberíamos enfocarnos. Y hoy en día, sobre todo en México, pues estamos viviendo esto, ¿no? La masividad ha ganado y la masividad mueve y dicta de qué se va a hablar, de qué no se va a hablar, cuáles son los temas importantes desde su punto de vista. Porque si hablamos de la importancia real en términos objetivos, quizás no nos estamos centrando en lo importante, solo en lo masivo. Y esto explicado coloquialmente es como cuando tú ibas a la escuela y la maestra decía, levanten la mano los que piensan que la idea de fulanito es la mejor idea. Y quizás no era la mejor idea, pero como fulanito era el más popular, pues todos votaban por esa idea y al final la idea que ganaba era la más popular y eso no significa que fuera la mejor. Eso es lo que hoy nos está pasando. En redes sociales se está generando la conversación alrededor de la masividad y no de la verdadera importancia. Y de ahí tenemos los cambios en las instituciones, la denigración de temas como la cultura digital, que deberían de estar en la mesa y no están porque pues a nadie le importan, y como a la masividad no le importan, pues esos temas no están ahí. Punto número 3 que utilizan como mecanismo, pues sí, los memes.
los memes, la palabra meme como tal, que es meme en inglés, se utilizó por primera vez para explicar conceptos biológicos y de evolución humana. O sea, era un concepto súper, pues como que muy alto en impacto y en potencia, que explicaba cosas muy sofisticadas. Pero hoy en día los memes se han convertido en este mecanismo que tiene que ver con algo que platica Limor Schiffman, que es una chica que ha escrito algunos libros al respecto. La recomiendo porque habla sobre los memes en esta nueva cultura digital y se clava y hace una investigación. Creo que hasta ahora es el único libro que ha tomado en serio el tema de los memes y lo ha llevado a un análisis exhaustivo y profundo, cosa que no voy a hacer ahora mismo, pero sí a comentarlo, que el meme como tal, como formato, es el mecanismo que más se utiliza a nivel global y que tiene esta flexibilidad de, a pesar de usarse en todo el mundo, cada región o cada país o cada lugar o cada ciudad lo adapta a su contexto. Y eso es el por qué este meme se difunde de manera que no podemos hoy en día explicar por qué ocurre. Pero el tema de que ocurra no es lo importante, sino de qué pasa como consecuencia a través de estos memes, porque los memes no solo se encargan de atraer la atención hacia temas que nos interesan o no, sino que también hoy en día estamos sufriendo una nueva serie de problemas por todas aquellas personas que se han convertido en memes y que su vida literal quedó destrozada. Tenemos casos en donde las personas que han sido usadas como un meme en las redes sociales, pues están al borde del suicidio. Hay gente que se ha querido quitar la vida, hay personas que no pueden salir a la calle sin que alguien se burle de ellos, y esto realmente nos está rebasando. ¿Por qué no nos ponemos a pensar qué pasa? Solo nos compartimos y nos reímos y pareciera como un acto inocuo, pero no lo es. Son cosas que tienen realmente importancia y que generan realmente estragos. Y si lo recordamos en el tema de campañas políticas, tanto en Estados Unidos, que es nuestro país vecino, y en México, pues los memes fueron parte importantísima de cómo se compartían los contenidos. Incluso en grupos que se hicieron a favor y en contra de ciertos partidos políticos, el principal mecanismo de eso eran los memes. Los memes son un formato, como lo decía al inicio, que realmente se está convirtiendo en algo que ya está, forma parte de la cultura, y que incluso si sale un meme nuevo y tú no lo sabes, te pierdes de una conversación que quizás no tiene mucho valor, pero para ti es importante, porque vuelvo al tema del sentido de pertenencia que tenemos como seres humanos. Así que los memes es el principal mecanismo que utilizan los medios de manipulación digital para segregar y compartir contenidos. Otro punto, pues los bots. Y si bien esto no es una Black Trends de bots específicamente, sí debo decirles que los bots se han convertido también en un mecanismo de manipulación, pues muy importante, porque al no haber cierto número de personas necesarias para mover un tema, pues no importa eso, ¿qué les parece si creamos figuras artificiales? Y que hoy en día, creo que ya lo hemos platicado, no solo se está convirtiendo en bots que parecen ser bots, sino cada vez los bots son más sofisticados y parecen ser personas reales que tienen pensamientos mucho más elocuentes que muchas personas que conozco. Así que la idea de los bots, pues, es como una idea millonaria, porque prácticamente, sin importar que tengas o no seguidores, puedes fingir que los tienes, puedes mover temas, puedes generar un trending topic, puedes hacer prácticamente lo que se te pega la gana. Y pues no basta con decir solo eso, sino también sabemos todos que existen granjas de bots, que hay agencias que se jactan de tener bots y no les importa y trabajan con eso. Y todo esto que pareciera un nuevo modelo de negocios, pues sí lo es, pero al final del día también se convierte en un nuevo mecanismo de manipulación en nuestra sociedad, que tenemos que aprender a lidiar y a vivir con eso, pero que es muy complicado separar los bots de la realidad, porque pues no hay realmente un agente regulatorio, y creo que durante los próximos 5 años no lo va a haber, porque nadie le entiende a esta cosa. Y estos bots pues se encargan de difundir temas, cual sea que tú quieras, ¿no? Tú puedes tener tu granja de bots que a su vez tienen otros seguidores que parecen reales, y hay una mezcla entre personas reales y bots que hacen que todo parezca real, y bueno, la gente termine confundida de lo que está pasando en el mundo digital. Ahora bien, ¿qué consecuencias ha traído todo esto? Ya hablé como de los principales mecanismos de divulgación
sobre esta manipulación, pero ahora, ¿eso como qué consecuencias nos va a traer y por qué a ti y a mí debería importarnos? Pues la primera consecuencia que esto tiene es la desinformación. Evidentemente, el fenómeno de fake news ha provocado confusión, incluso ha provocado que se generen nuevos medios. En México, por ejemplo, el Deforma es el periódico más leído. Y es como, ¿cómo te explicas eso? Sabemos que quizás un porcentaje de las personas que leen el Deforma lo hacen porque se quieren reír y ya, pero hay otro porcentaje muy grande, que es la mayoría, de personas que siguen creyendo que eso es información real. Y aunque a ti y a mí nos parezca un chiste, esto está ocurriendo y cada vez ocurre más. En México hoy en día tenemos una penetración del 80% en Internet, eso quiere decir, del 60%, perdón, eso quiere decir que 6 personas de cada 10 están conectadas. Aún faltan 4 personas de esas 10 por conectar, que quiere decir que todavía falta el 40%. Cuando ese 40% llegue al mundo digital, pues el incremento de fake news se va a popularizar o se va a extender más, porque estas personas que nunca han tenido contacto con el mundo digital son analfabetas digitales que no tienen el criterio ni el escrutinio como para decir esto es una noticia falsa. Así que eso, la masividad hace que los medios manipulatorios tomen ventaja. Y las fake news pues cada vez están siendo mucho más, también más sofisticadas. No solamente son textos o artículos falsos o clickbaits que vemos a diario, sino cada vez van a ir más allá. El tema del deep video, que posiblemente le podamos dedicar un capítulo de Black Trends a solamente ese tema, pues habla de estos videos que van a ser manipulados a través de un sistema computarizado en el que pueden grabar a fulanito diciendo ¡ay, estoy a favor de X cosa! Pero con la manipulación puede decir, no sé, pinches cabrones X personas, ¿no? Entonces no vamos a poder distinguir entre un video real y un video falso, y eso se va a convertir en alimento puro para este monstruo llamado fake news. Así que pues esa es una de las consecuencias de tener a estos manipuladores digitales. Otra consecuencia, pues que evidentemente es un daño colateral, es la confianza o la desconfianza, en la cual pues estamos metidos todos. Ya no confiamos en nadie, ya no confiamos en las instituciones, ya no confiamos en los medios informativos. Cada vez todos estos líderes de opinión que antes eran como inamovibles o nadie ponía en tela de juicio sus pensamientos ni sus ideas, pues hoy en día todo el mundo duda de todos, señala a todos. Hay una desconfianza brutal en todo, en el sistema, en el gobierno, en las instituciones, en las marcas, en las personas. En todo hay una absoluta desconfianza, y esto ha sido gracias a todos estos ejes manipulatorios. Y por último, pues, y no por menos importante, es la radicalización. Como lo dije desde un inicio, la polarización es más que un tema en donde yo no estoy de acuerdo contigo, sino ahora eso se radicaliza y es como quiero matarlos y me proclamo en el mundo análogo, en quemar a un lugar, en agredir a las personas físicamente, en amenazarlas de muerte. Esto ya está realmente saliéndose de control, y es justo por estos grupos de choque que se crean, de lo que hablamos en el capítulo 1, en el que solo están concentrados como en generar esta tensión, este odio, burlarse para generar emociones negativas, y que la radicalización, se extienda cada vez más. Y ya lo vimos con grupos de temas que hoy están en boga, como los que están en pro de la familia original, le llaman, y los que están en pro de las nuevas familias, que las personas homosexuales adopten, etc. Eso es un claro ejemplo de grupos de choque. Se está radicalizando, es como, no pienses como yo, eres esto y esto y esto, y no estoy, ya no solamente es decir la opinión y escuchar al otro. La tolerancia es un tema que evidentemente ya perdimos, y más que la tolerancia, el respeto, quizás hacia la otredad, hacia pensar distinto, y pues la radicalización pues es un tema que está ahí. ¿Qué puntos de acción? Después de estos 3 capítulos y decir, ok, todo eso está mal, Fer, John, ¿qué podemos hacer? Porque en realidad esto que está pasando, pues quizás hay muchas personas que no lo saben, y quizás hay otros que le saben y no les interesa, y quizás hay otros que viven de esto. Pues bueno, es un tema muy profundo, como ustedes vieron, nos tomó 3 capítulos, y es un tema muy fuerte que está pasando, que estamos viviendo con él. Y esto es como una enfermedad con la que tienes que aprender a vivir. Es decir, no se cura. No hay una cura donde digamos, ¿a qué? Botón de reset al internet y vamos a hacer un internet nuevo donde todo sea bonito y hermoso. Quizás
pase eso en, no sé en cuántos años, quizás no pase nunca. Así que pensando en que eso posiblemente nunca va a pasar, tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad. Y como toda enfermedad, pues necesita ciertos cuidados, pero sobre todo, para mí la principal solución es hacernos conscientes. Y es un tema muy, muy complejo, porque para hacerte consciente necesitas saber que eso existe, necesitas tener distinciones de que eso está mal. Así que, pues ese es el tema. Estar consciente es, en primer lugar, el consejo o el punto de acción que yo pondría en la mesa, en donde analices. Aquí puse 5 preguntas, que pueden ser más, pero son como las más fáciles de aplicar. La primera es preguntarte, ¿de dónde viene este contenido? Siempre que vayas a compartir algo en redes sociales, no importa si es un meme, si es una noticia, si es lo que sea, pregúntate de dónde viene este contenido. ¿Viene de medios oficiales? No tengo idea de dónde viene, de cuándo es la fecha de publicación, porque ahí tienes noticias desde 2012 que parecen nuevas, pero ya son viejas. Entonces siempre pregúntate de dónde viene. Punto número 2, ¿a dónde va a parar este contenido? Mucha gente dice, yo no le doy internet a mis hijos para que no se enteren de cosas malas, pero ahí los tienen entretenidos con las tablets y las iPads y nunca piensas que ese contenido que tú estás promoviendo, que es de odio, que es de radicalización, va a parar a manos de esos niños que posiblemente son tus hijos o son los hijos de alguien que conoces. Entonces siempre pregúntate a dónde va a ir a parar este contenido y si ese contenido va a promover mensajes de odio, que esa es la tercera pregunta, es ¿qué mensaje promueve esto? ¿Estoy promoviendo la radicalización, el odio, las cosas negativas o en realidad estoy haciendo una propuesta nueva para contrarrestar todo esto? La cuarta es ¿esto le hace bien a las personas? O sea, en realidad pregúntate, es como, ok, ¿la gente puede seguir viviendo sin esto que voy a compartir? ¿O realmente es importante que lo sepan porque les va a ayudar a tomar mejores decisiones? ¿O simplemente estar consciente de, ok, esto solo lo voy a compartir para reírme? Ok, pero al menos ya estás consciente del objetivo que tiene ese contenido. Y punto número 5, que es el último, es muy fácil criticar y decir, ah, pues es que yo a mí tampoco me gusta el contenido que se comparte en redes, estoy harto de ver memes, estoy harto de ver tonterías, estoy harto de ver que los mensajes de Badabun o no sé cómo se llama esta madre. O sea, y todo el mundo nos quejamos de que estamos hartos, pero no basta con estar hartos. El tema aquí es tomar acción. Una vez que ya estás consciente y tomas acción de lo que está pasando, entonces ahora venga tu propuesta. ¿Te quejas de que no hay un buen noticiero? Pues entonces tú ponte a hacer noticias. Si te quejas de que no hay un buen artículo de un tema que a ti te interesa, pues venga, hazlo. Entonces no solo es como quejarnos de lo mal que está el sistema y de que nos están manipulando, sino también tomar el poder, tomar la decisión de comenzar a crear nuevos contenidos, contenidos de valor, contenidos que desde nuestra perspectiva aporten en nuestras distintas áreas de expertise para de alguna forma u otra equilibrar esta balanza que, como lo dije en el inicio, no tiene cura. Hasta aquí esta entrega de 3 videos de manipulación digital. Ahora sí va a estar disponible la descarga de cada uno de ellos en el blog. Ya voy a dejar la liga en los comentarios del video. Gracias por seguirnos. Yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como Fernanda Roche y en Instagram como Soy Fernanda Roche. A Blackbot lo pueden encontrar en todas las redes como Blackbot Rocks. No olviden dejar sus comentarios, decirnos de qué otros temas les gustaría que habláramos, qué otras cosas quisieran saber. Y pues no dejen de seguirnos. También no olviden que tenemos el podcast que se llama Creative Talks. Está en todas las plataformas, en Spotify, en Anchor, en iTunes, en todas las plataformas de audio, que es otro formato en donde también pueden escuchar temas de innovación, creatividad, disrupción y nuevos negocios. Así que muchas gracias. Nos vemos en el futuro.